Hola, yo soy Juan Carlos Mazo y les voy a hacer aquí un pequeño tour por este set en el que estamos en este momento, aquí en San Juan del Cesar. Estamos recreando algunas piezas de LPK y algunas piezas publicitarias para nuestra serie telenovela Leandro Díaz. Entonces les voy a mostrar un poquito de la intimidad de esa magia que después ustedes van a ver allá a través de las pantallas. Entonces, aquí nuestro grandioso departamento de arte se ha montado una especie de mercado que es una versión un poco más cosmética de lo que es los mercados tradicionales aquí en La Guajira, que son los que vamos a ver en la serie. Pero en este caso tienen una predominancia roja porque le estamos dando el color a Matildelina, que es nuestro personaje principal. Entonces, por eso es que todo está aquí pintado rojo y por eso es que estamos aquí en este estudio, en este nuevo estudio que tenemos del canal RCN aquí en San Juan del Cesar. Bueno, entonces por aquí atrás encuentran el croma. Esto es una pantalla azul, como se pueden dar cuenta, y luego ahí se hace la magia, que es donde se montan las imágenes que van a estar de fondo. Este piso está pues también obviamente intervenido por nuestro departamento de arte para que nos pegue un poco más con todo lo que es la estética de la región. Y por aquí, como les había dicho, esto está rojo. Pero esto, uy, juepucha. Espérense, yo levanto esto porque si no el departamento de arte me va a cascar. Listo, bueno, este personaje que ustedes ven acá, que también van a ver por supuesto en Leandro Díaz, esto es un cardenal guajiro, que es un pájaro tradicional de la región, que ha estado acompañándonos a nosotros en varias escenas, y ya lo van a ver brillar y volar y ser muy feliz en nuestra serie. Por acá les voy a contar un poco esa parte de atrás, que es la que ustedes normalmente nunca ven. Aquí estamos en una versión móvil de lo que es estar en un set, entonces todo está un poco más comprimido, más pequeño. Este monitor que ustedes ven acá es el monitor con el que estamos haciendo como el monitoreo de todo lo que sucede en el set, para ver cómo ustedes lo van a ver en sus casas desde la televisión. Esta es la claqueta, que es importantísima para cualquier rodaje, donde está pues lo que estamos haciendo y la escena, la toma, bueno, como todo lo que está, para que luego el departamento de postproducción pueda montar lo que estamos haciendo. A ver, ¿y qué más les muestro? Bueno, hoy tenemos un tollback, que es pues estos parlantes grandes, porque estamos haciendo un playback sobre la canción principal, la canción oficial de nuestra telenovela. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el set. Estas luces de arriba son unos globos tremendos que tiene nuestro director de fotografía, que nos ayudan un poco a falsear, ya que estamos en interior, a falsear lo que es la luz día y cómo sería el sol, como acá, vea. ¿Con sol? ¿Sin sol? ¿Con sol? ¿Sin sol? ¿Con sol? Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el detrás de cámaras de LPK y de las piezas publicitarias de Leandro Díaz.